Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Y bueno, realmente no hay ninguna conversación, ¿verdad? Sí, hablamos también con la ministra por otras situaciones, ¿verdad? Pero realmente todavía no tenemos ninguna conversación, ¿verdad? Como siempre decimos, nuestro cargo está a disposición. Firmado por un ministro, ¿verdad? Que puede ser avalado, ¿no?, por la ministra. Y bueno, estamos esperando también, ¿verdad?, los cambios, ¿verdad? Primeramente debe ser el cambio regional, y posteriormente de ahí realizar las gestiones, si seguimos o no, ¿verdad? Pero como en salud pública nosotros no podemos estar pendientes de eso. Hoy día estamos realizando nuestro trabajo totalmente normal. Con mucha necesidad realmente, ¿verdad?, que también queremos ir realizando las gestiones correspondientes, porque acá no podemos dejar en stock hasta que ocurran los cambios, ¿verdad? Esto es dinámico, y más en salud pública, donde que siempre decimos que las ruedas de auxilio se cambian con el auto en movimiento, ¿verdad? Cada vez más complicada la situación. Y otra vez que viene esta situación epidemiológica, lógicamente es preocupante. Entonces, nosotros seguimos realizando nuestro trabajo sin ningún problema, sin ningún inconveniente, y esperando las nuevas directivas, ¿verdad?